Bendiciones en esta preciosa noche a todos los que están conectándose para esta transmisión. Dios bendiga las vidas, a los amigos que se están conectando. Bendiciones de diferentes naciones que nos están mirando. Que la paz de Jesucristo sea en ustedes, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos los que están escribiendo su comentario, a los que están poniendo su like, a los que están compartiendo. Dios bendiga a los que están cenando. Dios bendiga a los que están ahí en familia. Date un tiempo para escuchar esta palabra, que es muy necesaria escucharla. Lo que hoy en día en la actualidad está pasando. Dios bendiga a Santiago Jesús, a Elsa Noemí, a Edna Soto, a Enedina Pedro, a Astrid Marroquín, a Patti Torres, a Isaac Díaz, a José David, a Lisbeth González, a Elías Ebenezer, a Samuel López. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Y no te vayas de esta transmisión, que lo que hoy hablaremos es algo que está pasando en la actualidad. Y no importa a quién yo me eche en contra, porque sé que muchos se vendrán en mi contra por hablar esta palabra. Pero yo la tengo que hablar porque hace unos días he estado orando por la iglesia en general, por la iglesia del Señor. Y ciertamente, realmente es lo que se está viviendo hoy en la actualidad. Y Dios me lo ha hablado. El 13 de noviembre me lo hablaba y yo estuve orando. Y el Espíritu Santo también me lo hablaba, de lo que en la actualidad está pasando hoy en día con los predicadores. Con los predicadores. Hoy quiero tocar ese tema con los predicadores. Si tú eres predicador, quédate en esta transmisión. Y si no lo eres, también quédate para que tú aprendas. Porque están cometiendo un error los predicadores de hoy en día, los evangelistas de hoy en día que van de iglesia en iglesia a llevar la palabra, también están cometiendo un error los cristianos. Y este mensaje es más especial para el país de Guatemala, que es un país del cual Dios está molesto, del cual Jehová está enojado con ese país, del cual el Espíritu Santo está triste, entristecido con ese país. Jehová está molesto con ese país por lo que está pasando en el país de Guatemala. Y tú te vas a dar cuenta también de muchas cosas a través de esta transmisión. Y yo sé que me respalda mi testigo fiel, que es el Señor Jesucristo. Y la verdad, mi amado pueblo de Dios, que Jehová está enojado con el país de Guatemala. Yo no soy de ese país. Yo soy del país de México, de un país muy hermoso, muy grande, muy bonito, muy cultural. Yo soy de un país mexicano y he viajado a muchos países llevando la palabra de Dios, y a uno de los países que he viajado también es a Guatemala. Y quiero tocar un tema sobre ese país de Guatemala. Dios está celoso con ese pueblo, Dios está airado con ese pueblo y con los predicadores que hoy en día han salido de ese lugar, tanto predicadores como solistas y como cantantes y como artistas que hoy en día se hacen llamar. Entonces, yo quiero darle un consejo a ese pueblo. Quiero darle un consejo a ese pueblo, quiero darles una palabra de parte de Dios a ese pueblo y al mismo pueblo de Dios, no solo a los predicadores. Y yo por eso quiero que lo compartas. Y sé que muchos vendrán en mi contra a decirme: Diego Ortiz está mal, Diego Ortiz está mal, Diego Ortiz no tiene al Espíritu Santo, Diego Ortiz esto. No me importa lo que hablen de mí, sino yo quiero quedar bien delante del Señor. Está pasando hoy en día algo y yo te lo quiero llevar conforme a la palabra. Está pasando algo en el país de Guatemala. He visto algunos videos que me han hecho llegar y antes de que esos videos me llegaran, Jehová me decía: estoy molesto con los altares del país de Guatemala.
Estoy molesto con los predicadores del país de Guatemala y aún con el mismo pueblo y aún con los pastores. Está pasando algo hoy en día. Hay un predicador de Guatemala que no es de ahí, parece que él es salvadoreño, pero ahorita radica en Guatemala, predica en Guatemala. Y todo el mundo, tal vez, todo el mundo lo halaga y muchos no, muchos están en contra, muchos no. Pero aquí está pasando algo muy fuerte, de que los pastores lo están llevando a su altar. Los pastores lo están llevando a su altar. Quiero darte a conocer algo que Jehová me lo ha hecho conocer. El altar no es para criticar. El altar no es para juzgar. El altar no es para decir palabras obscenas y palabras que no vienen en la Biblia. Porque hay palabras que se han lanzado que no vienen en la Biblia. Y es un vocabulario muy, muy feo, muy horrible lo que tienen. Entonces, ese predicador solamente sube a los altares para criticar, para juzgar, para condenar, para mandar al infierno. Algo me ha enseñado Dios en este caminar, porque yo también soy evangelista. Ahorita estoy como pastor, pero hace un tiempo atrás yo fui evangelista. Y soy, porque todavía Dios no me ha quitado como evangelista. Y aquí quiero que alguien entienda algo. Yo no vine a juzgar, yo vine a aconsejar al pueblo, a aconsejar a la iglesia. Algo me ha enseñado Dios en estos 5 años de ministerio. Dios me ha llevado por su gracia desde el 2017, desde que yo tenía 17 años, en la actualidad ya tengo 22. Dios me ha llevado a muchos países, Centroamérica, Sudamérica, y he ido parte del continente europeo. Y Dios ahorita me está abriendo más puertas, pero esto será el tiempo de Dios en que yo voy a ir. Yo en el primer año de mi ministerio, en ese primer año yo fui una persona insensata que Dios apenas lo moldeaba, le enseñaba. Y al pasar ese año, Dios me enseñó muchas cosas. Y una de esas cosas fue respetar el altar. Segundo, Dios me dijo, cuando tú te subas a un altar, cuando sea una campaña evangélica, cuando lleven almas invitadas, cuando tú te subas a un altar donde lleven personas necesitadas de mi palabra, personas descarriadas, personas que están en el pecado, en el fango, me dijo el Señor, no salga de tu boca palabra de condenación. Y Dios me enseñó, me dijo, tú no hablarás doctrina en ese momento, porque la doctrina es para alguien que ya recibió a Jesucristo en su corazón y ya fue bautizado. Hay eventos que se están haciendo en el país de Guatemala. Ese país, la verdad que yo lo amo en el nombre de Jesús. Yo amo al país de Guatemala porque yo estuve ahí, he estado ahí y amo a mis hermanos que están ahí y a los que me conocen ahí. Pero algo aborrece a Jehová de ese pueblo. Que ese pueblo está confundiendo la palabra verdadera, porque hoy en día a los verdaderos siervos o a las verdaderas palabras para ellos son los que ofenden, los que juzgan, los que critican, los que usan el altar para condenar nada más. Para ellos son los verdaderos siervos. Ese país ha caído en un error. Los pastores han caído en un error. Y si tú conoces a alguien de ese país, mándale este video, compárteselo. Y si es un pastor, mucho que mejor. Entonces, Dios me dijo, cuando tú te pares en un altar, el altar no va a ser para juzgar, para criticar, para lanzar condenación a los pastores. El altar va a ser para predicar de la misericordia.
Cuando te pares a un altar, habla de mi misericordia. Habla de mi misericordia, porque ahí va a haber gente necesitada de mi palabra. Porque ahí va a haber gente que un día estuvo descarriada. Porque ahí va a haber gente que no ha conocido la verdad. Entonces, lo que los predicadores hoy en día han confundido es la misericordia con la condenación. Nosotros no condenamos, el que condena es Jehová. Y eso es lo que hoy quiero relatarte, porque Dios me lo habló. Y yo te digo, Dios me lo habló porque Dios me lo estuvo hablando, la misericordia. Dios me dijo, tú hablarás de la misericordia. Tú hablarás de la misericordia. ¿Qué pasa hoy en día? Un predicador se sube al altar y es de Guatemala, radica ahí. Y yo no estoy en contra de que hable la palabra. Yo no estoy en contra de que esté hablando la palabra realmente y que sea celoso de la palabra. Pero escucha lo que Jehová te dice. Eso no es en el altar. Porque han ido gente necesitadas a donde Él ha estado predicando. Gente necesitadas. Gentes que necesitan el amor de Jesús. Gentes que necesitan una palabra de levantamiento. Y se han ido peor de esos eventos. Se han ido peor y se han ido pensando que ahí no encontrarán nunca la solución. Y los has condenado al infierno. Y esas almas, en vez que se acercaran a Cristo a través de tu mensaje, han endurecido más su corazón. Escúchalo, pastor, evangelista, escúchalo. Han endurecido más su corazón y de esa sangre Dios te va a demandar. Porque no pienses que porque va, porque predica la santidad, que porque gritas del pecado, gritas de la condenación del infierno, que porque vistes como un gran siervo con tu saco, con tu manga larga y bien cubierto y grites de pecado, no pienses que por eso te vas al reino de los cielos directamente. Porque hoy en día estamos confundiendo. Si habla la santidad, si habla fuerte la palabra, ese se va al cielo. No, mi amado hermano. No, iglesia. Vas a pasar delante de un gran tribunal. Y cuando estés delante de aquel gran tribunal, entregarás cuentas a Jehová. Y hubo almas que fueron a tus eventos, a los eventos que se llevaron a cabo y tú predicaste y los condenaste. Y hablabas mal del solista, hablabas mal de los músicos, y ellos iban para recibir una palabra de misericordia, de levantamiento, y lo único que escucharon es que se están comiendo uno al otro y del mismo cuerpo. Y ellos se han ido peor de ese lugar. Y esa sangre Jehová te la va a demandar a ti. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esta palabra, pero yo estoy hablando lo que el Espíritu Santo me está indicando. Porque Él está enojado. El Espíritu Santo está entristecido. Jehová está enojado con ese pueblo, con esos predicadores. Esa sangre Jehová te la va a demandar a ti. Un día estarás delante del gran tribunal de Jehová y ahí entregarás cuentas. Estarás delante del gran tribunal. Estarás delante del gran tribunal porque recuerdas que el altar es santo. Y si tú eres celoso del altar, ora por los predicadores. Ora por aquellos que tú piensas que están mal. Porque el que va a cortar y el que va a separar el trigo y la cizaña es Jehová. Es Jehová de los ejércitos. Pero hoy en día escuchamos que un predicador se sube al altar y empieza a hablar de tal evangelista, diciéndole el nombre, hijos del diablo, prostitutas, prostitutos, y le empieza a bombardear. Y todo el mundo aplaude porque piensa que esa es la palabra verdadera. La palabra que trajo Cristo fue: yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido.
Yo no vine, dijo el Señor Jesucristo, a condenar lo que se había perdido. Sino yo no vine a condenar al mundo, sino yo vine a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a reconciliar a Dios con el hombre. Vino a reconciliarlo, y lo que tú y yo como predicadores, como siervos, como pastores, como evangelistas, tenemos la misma misión que tuvo Jesús: reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Esa es nuestra tarea, reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Y Cristo dijo: yo no vine a condenar, sino yo vine a salvar. Jesucristo, que era Jesucristo, no vino a condenar. Y Jehová hoy te está hablando, que está molesto, y está muy molesto con el pueblo de Guatemala, con los altares de Guatemala. Si tú eres un pastor de ahí, ya no invites a aquel predicador. Y yo vi a aquel predicador, que tiene por nombre Carlos Rivas. Y vi atacando a una joven que canta para Dios. Entonces esa joven tiene una voz que yo no la puedo juzgar por su voz que ella tiene. Tiene una voz parecida a una artista secular. Entonces, si Dios le dio esa voz a esa joven, a esa mujer, fue Dios quien se la dio. Porque Dios desde el vientre de nuestra madre nos puso un ministerio, un don o un talento. Desde ahí Dios te marcó con algo. Desde ahí Dios te marcó con algo. Y en realidad, el don que Dios me dio, el ministerio que Dios me dio, fue de predicador, de evangelista, de pastor. A mí Dios me lo entregó. Pero si a otro Jehová le da el don de talento, porque es un don que ella tiene, un talento, un don de canto, un talento de canto, yo no me puedo enfurecer porque yo no sé cantar o envidiarla. Sino yo tengo que decir gloria a Dios por el talento que Dios le dio a ella. Y Dios es el que va a juzgarla. Y yo veía aquel video donde aquel varón juzgaba a aquella dama, a aquella mujer. Y en la misma prédica, en el mismo evento, cuando él entrega el lugar, ella sube y ataca a él, una mujer llamada Ana González. Ella sube y ataca al pastor Carlos Rivas. Entonces después él vuelve a sacar otro video hablando de ella, que no tenía nada de cristiana, y lo peor no es que lo hablen, lo peor que lo dicen en el altar. Eso es lo malo, ese sí es pecado, decirlo en el altar. Porque la palabra misma lo dice, que con la palabra no podemos contender. No podemos pelear con la palabra. Y lo que aquí Dios me ponía a mí en mi espíritu es que en ese predicador ha entrado un espíritu de envidia, un espíritu de celo, y que hay una careta detrás de todo esto. Y si Dios a mí me puso para profetizar en estos tiempos, así lo voy a hacer. Y yo también un día estaré delante del gran tribunal y entregaré cuentas al Señor. Y cada palabra que yo te digo, la digo con mi testigo fiel, que es Jesucristo. La digo con mi testigo fiel, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me ponía en mí que hay una careta en él. Envidia, celos, falta de amor, falta de perdón. Lo que hay en él es un hombre asalariado. Un hombre que no quiere que nadie más se levante en el país de Guatemala para anunciar la palabra, para predicar la palabra, para cantar a Jehová, porque él los tacha de hijos del diablo.
para que los pastores ya no les inviten. Y si Dios lo está levantando, lo está bendiciendo, Él trata de pisotearlos para que no se levanten, para que no crezcan en su ministerio, porque es una vida asalariada, una vida que está aparentando una careta, una vida que aparenta una careta, que está aparentando una careta. Y Dios también va a limpiar su altar, porque su altar, el Señor está enojado, su altar ya no es para eso. Que como sucundere macandara masai, procundere masique tendera masaya. El altar ya no es para eso, el altar es para anunciar misericordia. Misericordia. Y como Él hay muchos. El cuerpo de Cristo está dividido. El Señor está enojado. El Espíritu Santo está entristecido. Entonces aquí hay un comentario y dice de Edgar Natanael. Entonces, hermano, ¿en qué quedan las personas que están en la iglesia y siguen con los mismos pecados? ¿Cómo los llamaría? Nosotros como predicadores debemos de tener esa sabiduría. Hay mensajes que yo comparto a puro ministerio. Y hay eventos que yo he hecho, eventos donde solamente se encuentran ministerios. Escucha, ministerios. Cantantes, cristianos, los que sirven en la alabanza, los que sirven en el aseo de la iglesia, los que sirven como diáconos, los que dan clase de niños, puro ministerio, dones y talentos. Entonces yo he hecho eventos para puro ministerio. Y yo lo que digo, yo no quiero a alguien invitado que venga de afuera y que lo inviten, porque la palabra que yo traigo es una palabra para el puro pueblo, para el puro pueblo, para los puros ministerios. Es ahí donde tú puedes hablar del pecado. Es ahí donde tú puedes reprenderles el pecado. Pero no cuando esté una persona necesitada de Cristo, que no haya conocido de Dios, que venga un brujo, un hechicero, un agorero, que venga una prostituta, que venga alguien que está cometiendo pecados inmorales. Y si ellos te escuchan hablar así del mismo cuerpo de Cristo, ellos van a salir huyendo, van a salir lastimados, van a salir decepcionados. Entonces, como siervo de Dios, tenemos que tener sabiduría, mi amado hermano Natanael. Tenemos que tener sabiduría, porque toda palabra ociosa que salga de esta boca vas a entregar cuentas a Jehová. Una cosa es hablar la verdad, pero hablársela al pueblo. Y mira, aquí vamos al mensaje. Escucha, predicador, cuando tú te pares en un altar y estés ahí para compartir palabra de Dios, haya gente nueva, y te lo vuelvo a repetir, sé entendido, por favor, haya gente nueva ahí. Gente que ha llegado apenas a escuchar una palabra, gente sedienta que no ha conocido a Cristo, gente que está en el pecado. Mira, quiero leerte Juan 8:7. ¿Por qué crees que hoy en día el mundo no se quiere acercar a Cristo? Porque donde más se juzga, donde más se critica y se condena, no es afuera, sino es adentro del mismo cuerpo. Escucha lo que dice Juan capítulo 8. Y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí Jesús mostró un acto de misericordia. Un acto de misericordia mostró Jesucristo. Eso es lo que la gente necesitada, está esperando escuchar en una iglesia. La misericordia. La misericordia. A eso van las personas pecadoras a la iglesia. Escuchar una palabra de misericordia. No van a escuchar doctrina, ellos no quieren escuchar doctrina, ellos no quieren escuchar de vestimenta, ellos no quieren escuchar de que si te vas al infierno con maquillaje o sin maquillaje, si usas pantalón, si tales y tales cosas. Ellos no van a escuchar que si el solista está cantando como el mundo, si la mujer de al lado está cantando como el mundo, ellos no van a escuchar eso. Ellos no van con la necesidad de escuchar eso. Pero hoy en día los predicadores que se dicen de sana doctrina son los que van con ese propósito de atacar y bombardear al mismo cuerpo. Ellos van con la necesidad de recibir una palabra de aliento, una palabra de perdón, una palabra de restauración. Lo que se ha perdido dentro de la iglesia es la misericordia. Es la misericordia. Es la misericordia, es lo que se ha perdido. Esas vidas van a escuchar una palabra de perdón, no una palabra de condenación. ¿Y sabes algo? Jesús nos puso un ejemplo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, donde nos habla y nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos nosotros. Iglesia, tienes que entender que lo que le hace falta a la iglesia es la misericordia. Y no estoy a favor del pecado, sino estoy defendiendo el altar de Dios. Estoy defendiendo el altar de Jehová. Si tú quieres gritar del pecado, si tú quieres gritar de la condenación, si tú quieres gritar de esto del otro, hazlo cuando haya pura persona que tenga ministerio, que ya aceptó a Cristo, que ya se bautizó, pero no lo hagas frente a gente que se le ha dificultado venir a Cristo, que están en un pecado, ya sea brujería, hechicería, pecados inmorales, en la prostitución, o estén en un pecado más peor. No lo hagas frente a ellos, porque los vas a lastimar y su sangre de ellos será derramada en el día del juicio para tu vida. Recuerda, sé misericordioso para que Dios también sea misericordioso contigo. El altar fue hecho para la misericordia. Anteriormente los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían pisar el altar ni llegar al altar santísimo porque si estaban en pecado morían. Quedaban muertos ahí. Automáticamente morían, Jehová les quitaba la vida.
Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y el altar ahora ya no es altar de altar para condenación, ni altar de muerte. Antes era un altar donde tú pisabas y te morías. Ahora es un altar de gracia, un altar que se usa para el perdón. El altar se usa para la misericordia, para la clemencia. El altar se usa ya no para muerte, sino para vida. Para eso es el altar. Pero el mismo pueblo tiene la culpa. Los mismos pastores que invitan a esos predicadores tienen la culpa. Ellos son los culpables. Ellos son los culpables de llevar ese tipo de predicadores a esas iglesias. Si tú vas a adoctrinar a alguien, que sea alguien que ya fue bautizada, alguien que ya tenga sabiduría de la palabra, pero no doctrines a alguien que apenas va iniciando a buscar a Cristo, porque no vas a ser tú quien va a convencer al hombre del pecado, sino es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado. Es el Espíritu de Dios. Y yo he visto a aquel predicador queriendo que las personas acepten su palabra, lo que él lleva. Y si no la aceptas, eres hijo del diablo y te vas al infierno. Yo quiero compartirte lo contrario. Quiero compartirte la misericordia. Y si tú estás en un pecado inmoral y estás pisando el altar y estás dentro de una iglesia y sirviendo en una iglesia, yo te puedo decir en esta hora que que el pecado es muerte, más la dádiva de Cristo, el regalo de Cristo, es vida eterna. Y si estás pisando el altar, y si tienes un ministerio y estás en pecado, yo te puedo decir en el nombre de Jesús, porque la palabra dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, yo te puedo decir que Cristo ha venido para libertar, para romper las cadenas que hay en ti, porque yo sé que tú tal vez has querido cambiar, pero no has podido, porque no has podido ser libre, pero Dios hoy te quiere hacer libre. Hoy te quiere dar esa libertad. Cristo te quiere hacer libre. Ahí donde estás, si tú estás en un pecado y tú sabes que está mal, yo no te voy a condenar al infierno, ni te voy a decir, te espera al infierno. Yo te voy a decir, un día abrirás tus ojos, Dios tratará contigo. Yo no lo puedo hacer, es Dios y el Espíritu Santo quien trata y convence al hombre del pecado. Y Dios va a tratar contigo y Él te va a rescatar de las garras del diablo y te va a rescatar del infierno. Y yo declaro que tú un día vas a entrar al reino de los cielos. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que cuando el Señor venga como ladrón en la noche, tú te irás con Él. Yo no declaro que te vas a ir al infierno. Yo no declaro que eres hijo del diablo. Yo declaro en esta hora que el pecado se consume y que hoy te conviertes en hijo del Dios vivo. Yo quiero declarar palabra de misericordia, palabra de bendición sobre tu vida, palabra de restauración, palabra de libertad, porque el Hijo del Hombre vino a libertar y a rescatar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús. Jesús, claro, lo dijo, yo no vine a condenar. El Hijo del Hombre apareció para salvar, para libertar lo que se había perdido. La misericordia es lo que hace falta hoy en día en el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ya no juzgue a tu hermano, ya no lo critiques. Ya no dañemos el cuerpo de Cristo. Muchos creemos que somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo se ama. El cuerpo de Cristo ora uno por los otros. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya no se tiene que lastimar. La iglesia está dividida, por eso no hemos visto un avivamiento tan poderoso para estos tiempos. ¿Por qué crees que no vemos a los paralíticos levantarse? No vemos a los muertos resucitar. Porque la iglesia está dividida. Porque la iglesia está dividida. La iglesia está dividida. Dios no nos mandó para ser jueces en esta tierra. Dios nos mandó a predicar libertad. Dios nos mandó a sanar.
a los que están quebrantados de corazón. Es tiempo de empezar a anunciar la misericordia, iglesia. Y si hay alguien aquí que nunca ha ido a una iglesia cristiana, yo te digo, el día en que tú vayas a una iglesia cristiana y escuches que se están atacando entre el cuerpo de Cristo, mira a Jesús. No te vayas de la iglesia por los errores que mires en las iglesias cristianas. Mira a Jesús. Él te ama. Él te desea. A pesar que Él tiene el poder para condenarte, Él no lo hace porque su misericordia es grande. El Tesalonicenses lo dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y si estás aquí con vida es porque Dios tiene un propósito aún contigo. Dios tiene algo especial contigo. Si la iglesia te lastimó un día, Jesús no lo va a hacer. Si un día tú fuiste a un evento con la necesidad de recibir una palabra de consuelo, tal vez ibas triste, tal vez ibas con la mentalidad de suicidarte, de quitarte la vida, y en vez de salir de ahí libre, saliste peor, yo te digo, no te quites la vida. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Jesús no te condenó en la cruz. Aún los que los golpearon, aún a los que los escupieron, Jesús los perdonó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos eran fariseos y conocían la palabra también. Eran fariseos, sabían orar. Pero Jesús le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y mira, hay mucha gente que está de acuerdo a la palabra que estoy dando. Porque en realidad también hay gente que está enfadada con estos tipos de predicadores que están saliendo hoy en día. Y solo lo hacen para hacerse virales, para llamar la atención, para que la mirada sea en ellos. No porque hablen de sana doctrina, de sendas antiguas, de santidad, quiere decir que tienen la entrada directamente al reino de los cielos y que el cielo se les va a abrir por sí solo el día que ellos mueran. Tendrán que pasar por un gran tribunal. Tendrán que pasar por un gran tribunal y en aquel día Él no va a entregar cuenta del pastor que solapaba el pecado ni de los músicos que cantaban música que parecía del mundo. Él va a entregar cuentas de su propia vida. Yo voy a entregar cuentas de mi propia vida. Yo no voy a entregar cuentas tuyas. Ni Dios me va a pedir, me va a pedir cosas de tu vida. Ni cuentas de ti. Dios me va a pedir mis cuentas. Pastor, predicador, que estás en Guatemala, el día en que tú mueras, Dios no te va a pedir cuentas del pastor que solapaba el pecado, de los levitas, que cantaron en aquel día al lado de ti. Dios te va a pedir cuentas de ti mismo, de tus pecados, de lo que hablabas, de lo que guardabas en tu corazón, de lo que ocultabas, y de tu familia y de tu ministerio. Mas Dios no te pedirá cuenta de los de al lado. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos. Y es tiempo de hablar del amor. Es tiempo de hablar de la gracia. Así es. Estoy viendo aquí comentarios. Y hoy te digo, país de Guatemala, hay que dejar de poner a la iglesia como un ridículo. Porque Dios está enojado con el país de Guatemala. Todos los predicadores buscan su propio beneficio. Todos los músicos de ahí, los levitas, buscan su propio beneficio. Y para que se hagan virales empiezan a hablar uno del otro. Eso no es lo malo es que lo hablan pisando un altar sagrado. Un altar que no se usa para eso, el altar se usa para hablar de la misericordia. Exactamente, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice la palabra, Jehová lo aborrece.
Y Jehová ama al pecador. Él lo ama con amor eterno y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Jesús. Ese es el anhelo del Señor. Ese es el anhelo del Espíritu Santo. Pueblo de Guatemala, Dios está enfadado contigo. Jehová está molesto contigo y con los altares peor. Aleluya, bendito sea el Señor. Abre tus ojos, pueblo de Guatemala, abre tus ojos. Abre tus ojos. Fíjate que yo al principio que miraba a aquel pastor, a mí se me hacía un pastor que me gustaba su prédica, un pastor que yo lo admiraba por un momento. Eso fue en mi propio sentir, en mi propia carne. Yo lo veía bien, yo decía, habla la palabra como es, y que bueno que habla así porque el altar lo están manchando, lo están, y bueno. Y otra cosa es cuando yo me fui a orar y Dios me dijo, esto a mí no me agrada. Esto no viene de mí porque no habla de mi espíritu, porque cuando tú hablas del espíritu, aunque sea exhortación, el espíritu te conforta. Te exhorta, el Espíritu te consuela, pero Él lastima, Él hiere, y eso es de la carne, eso sale de la carne, eso sale de la carne. Y fue cuando el Espíritu Santo me quitó esa venda de los ojos y me di cuenta que yo estaba en un error. Yo primero tenerlo por alto a él y decir, mira la palabra, qué sana doctrina, qué santidad. Y después me di cuenta, cuando el Espíritu Santo me hizo sentir que él estaba entristeciendo al Espíritu Santo. Porque hay almas que han ido a sus eventos y han salido lastimadas. Hay personas que han ido con la mentalidad de quitarse la vida. Y lo han hecho. Porque el día en que fueron a recibir una palabra de perdón, una palabra de Jesús los ama, escuchó lo peor de la iglesia evangélica y salieron y se quitaron la vida. Y escucha, esto me lo dijo el Espíritu Santo. Y esa sangre será derramada para ti. Porque el día en que el Señor venga como ladrón en la noche, habrá grandes sorpresas. No nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por el odio, por la cizaña, por la envidia. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que dejarnos guiar por el Señor. Dios quiere levantar a esa nación de Guatemala, pero se ha acostumbrado esa nación de Guatemala a escuchar solo la crítica. Se ha acostumbrado. Y vamos a ir al evento de tal predicador llamado Carlos Rivas para ver qué predica, para ver qué, ahora sí, a quién le lanza la predica, a quién se la echa. Ya no van con la mentalidad de recibir una palabra directa del cielo, mandada por el Espíritu Santo, sino una palabra que sale del odio, que sale del corazón, que sale solamente para herir, para lastimar al rebaño de Cristo Jesús. Eso no pertenece al cuerpo de Cristo. Eso no pertenece al cuerpo de Dios. Mira que yo fue lo que yo hice en un año de ministerio. Yo lo hice porque no tenía la sabiduría, no tuve alguien que me guiara. Hasta que el que me guió fue el Espíritu Santo y me dijo, estás haciendo mal. Diego, lo estás haciendo mal. Y no me avergüenza decirlo. En mi primer año de ministerio, yo hablaba de doctrina, de maquillaje, de pantalón y en eventos que eran eventos abiertos al aire libre.
Y hablaba del infierno y que si usabas pantalón y maquillaje, hasta que un día yo, al llegar al cuarto del hotel, el Espíritu Santo me confortó de una manera especial y me habló y me dijo: estás mal, Diego, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, no es así. Fueron almas necesitadas con una palabra de perdón y no la escucharon. Fueron vidas que estuvieron a punto de quitarse la vida y no escucharon la palabra de misericordia ni de perdón. Lo estás haciendo mal, Diego. Y me convenció el Espíritu Santo y me dijo: lo estás haciendo mal. Y yo lloré en su presencia y dije: Señor, verdaderamente lo hice mal, lo estoy haciendo mal. Y él me empezó a enseñar y me dijo: el día en que tú vayas a hablar de doctrina y de lo que yo te mostré, de la doctrina, del discipulado de doctrina, lo vas a hacer cuando yo te lo ordene. Lo vas a hacer cuando yo te lo ordene y cuando esté un pueblo que se haya bautizado ya, que ya haya ido a las aguas. Un pueblo que ya tiene sabiduría de la palabra. Pero no lo hagas frente a personas que han ido por primera vez a escuchar un mensaje de salvación. Porque tu mensaje debe de ser mensaje de salvación, mensaje de perdón, mensaje de vida. Kaman senema kita namasohalaya. Hamohalamahanda lamahoa. Ese es el mensaje que tú tienes que dar. Y me dijo: lo estás haciendo mal, Diego. Y a mí no me avergüenza decirlo, que en un año estuve haciendo malas cosas hasta que el Espíritu Santo me habló. Dejemos de caer en la mentira del diablo. Porque el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que está haciendo. Destruyendo al cuerpo de Cristo. Porque Cristo no destruye, Cristo une. Cristo reedifica, pero el diablo sí destruye. Hoy quiero decirle al pueblo que nos está mirando: hay que pedir misericordia por esa nación de Guatemala. Yo los amo a ese pueblo, los amo. Y yo quiero que las cosas cambien ahí. Que se cambien ahí las cosas. Que las cosas cambien. Hay momentos que Dios te va a dar palabra fuerte para el pueblo. Pero en realidad yo no creo que Dios te mande a hablar que las vidas son hijos del diablo. Porque Dios dijo: bendice al que os maldice. Tú bendícelos y dile: yo los declaro hijos de Cristo, hijos de Dios. Yo los declaro hijos de Dios. Y el día en que Cristo venga, ustedes se van a ir con Él. Declara esa palabra. Porque el poder está en la boca. De bendecir o de maldecir está aquí en la boca. Entonces tú declara palabra de bendición sobre ellos. Palabra de salvación, no palabra de condenación. No palabra de condenación, sino palabra de bendición y de salvación y vida eterna. Esa es la palabra que tú tienes que declarar. Y si Cristo un día dijo que, le dijo a los fariseos, generación de víbora, su padre es el diablo, fue porque Jesucristo se lo dijo. Porque Jesucristo es Dios, Jesucristo tiene el poder. Él es juez, fiel y justo para juzgar. Fue Jesucristo, nosotros no somos nada ni nadie. Porque si Dios quiere, nos puede consumir en cualquier momento. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. Bendiciones a todos los que están mirándonos.
Aleluya, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. Bendito sea Jesús, bendito sea Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por todos aquellos que vieron esta transmisión y estuvieron de acuerdo a esta palabra. Yo quiero también más adelante, si puedo, el día de mañana lo haré. Vamos a cortar esta transmisión y vamos a hacer una nueva transmisión. Quiero compartirles un pequeñito sueño del cual yo tuve hoy en la mañana. Llevo 2 días haciendo vigilia y esta es mi tercera noche haciendo vigilia. Si usted puede notar, mis ojos están un poco cansados. Es porque Dios me ha estado, el Espíritu Santo me ha estado insistiendo, me ha estado reanimando y que yo tengo que hacer vigilias. Llevo con esta noche 3 vigilias y es hasta que el Espíritu Santo me lo ordene. Y Dios me ha puesto a clamar por su iglesia. El Señor me ha puesto a clamar por su cuerpo, el Señor me ha puesto a clamar por sus siervos. El Señor me ha puesto a clamar por aquellos que están pasando una necesidad, que están enfermos. El Señor me ha puesto a clamar por aquellos que están en cama, por aquellos que se han apartado de Dios. Y ya llevo 2 noches haciendo esta vigilia, esta es la tercera noche. Dios es bueno. Dios quiere que su pueblo se una a clamar. Porque en realidad, iglesia, yo le dije, Señor, aquí está mi vida. Más adelante compartiré un proceso que yo pasé, un proceso del cual Dios me hizo pasar para que yo tuviera amor por las almas. Porque yo te lo puedo decir y no me da pena. Hubo un tiempo que yo me enfoqué mucho en el huerto de muchos, en la viña de muchos y descuidé mi propio huerto, descuidé mi propia viña. Y me enfoqué mucho en el trabajo de Dios, hablando de lo material, en el trabajo de Dios, hablando en lo material y también en parte de lo espiritual, de salir a predicar allá, de ir para allá y para acá y para allá. Y descuidé mi vida de oración, mi vida de ayuno, mi vida de vigilias que tenía al principio del ministerio. Y descuidé muchas cosas. Me dejé de dejar de direccionar por Dios y Dios me tuvo que meter a un proceso de enfermedad, de mi salud decayó de una manera muy baja y muy pronto se los contaré. Yo estoy orando a Dios y le digo, Señor, quiero prepararme para contar este proceso porque fue algo muy fuerte, fueron palabras muy fuertes que yo le decía al Señor en mi angustia. Y yo pensé que yo ya no tendría vida en esta tierra. Y en realidad Dios me ha dado una oportunidad para amar a las almas, para hablar de la misericordia, para hablar del perdón. Y discúlpenme de aquellos que me han enviado mensajes por WhatsApp y no les he respondido. Discúlpenme, ahorita estoy más enfocado en Dios. Porque fue lo que me pasó. Respondí a mensajes de WhatsApp, 500 al día, 1000 al día, 400 al día. Se me iba el tiempo contestando mensajes, ya no leía la palabra, por contestar mensajes, por cuidar la viña de otros. A cada rato sonaba el teléfono, oración, 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 oración. Respondía como 20 llamadas al día, orando, 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 orando. Y Dios también me enseñó algo para aquellos que piden oración, oración, oración y no accionan. Y ellos no oran y ellos no buscan. Y me dijo el Señor, nunca va a hacer la oración efecto.
Porque eso no depende de ti, sino depende de ellos. Depende de las acciones de ellos, porque yo peso las acciones. Yo peso los espíritus. Dios me metió en un proceso muy terrible, muy fuerte. Ahí conocí el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón del Padre. Ahí conocí cosas que no conocía. Ahí entendí que en el proceso en el desierto, tú no quieres que nadie esté a tu lado. Que en la enfermedad tú no quieres ni platicar con nadie, no quieres estar con nadie. Con el único que platica el alma es con Dios. Y es ahí donde tú reflexionas y donde el Espíritu te redarguye. Y muy pronto contaré ese proceso que tuve ahorita, y estoy en 3 vigilias. Por eso yo ahorita no estoy contestando mensajes. No me quiero enfocar mucho en los mensajes de WhatsApp. Me estoy enfocando más en Dios, más en mi vida espiritual. Y no me da vergüenza decirlo. Porque el fiel testigo es Jesucristo y está conmigo. Nunca me dejó y nunca me ha dejado. Él está conmigo. Y aquel que se levanta en contra de mí, no se levanta conmigo, sino es con Dios. Bajé algunos kilos de peso. Estuve en cama. Vueltas en el médico. Análisis. Estudios. Y procesos muy fuertes de enfermedad. En un domingo, acabando de predicar, sentía que me moría. Caí en cama. Mucha debilidad. Depresión. Miedo. El diablo me atemorizaba, no podía dormir. Sentía que si yo me dormía no iba a amanecer al otro día, ya no iba a abrir los ojos. Y por eso, cuando yo estaba en ese proceso, y mi proceso ya había terminado, que mi proceso ahorita ya terminó, Dios me levantó, me dio las fuerzas físicas que yo necesitaba. Y yo abrí la palabra del Señor. Y la palabra me indicaba, el Señor a través de su palabra, en aquella palabra que dice: me empujaste con violencia para que yo cayese, pero me ayudó Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Mas no me entregó a la muerte. Dios me enseñó, al terminar mi proceso, me dio una revelación, una visión me dio el Señor y habló a mi vida. Me redarguyó, me cambió ahí, me volvió a hacer, me quebró en el piso, quebró mi vasija, destruyó mi barro, me dolió, me exprimió, pero me volvió a formar, porque Dios no es como el hombre. El hombre te pisotea, te destruye, te hace en 1000 pedazos, pero ya no construye, porque algo que hace el hombre es que le gusta destruir, pero no le gusta construir ni restaurar. Y el Señor quiebra tu vasija, pero no la deja ahí, la vuelve a formar. Conforme a su misericordia, conforme a su imagen, conforme a su carácter de Él. El Señor me quebró fuertemente. Hubo días que yo le dije al Señor: Señor, ya está aquí. Ya no puedo vivir más con esto, Señor. Y Dios, al terminar mi proceso, habló conmigo y me dijo: quiero hablar contigo, porque esto no es con 3 ni con 4, esto es entre tú y yo. Porque cuando tú bajes de este monte, saldrás cambiado, saldrás transformado, saldrás libre. Y ahí fue donde Dios me quebró y me dijo: has sido tan frágil como el cristal. Te quiero hacer fuerte como un diamante. Y te has dado cuenta que a mí, a Jehová, no se me pasa ninguna. Que yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro. Y que yo soy Jehová de los ejércitos. Y que yo soy Jehová el Señor. Y que yo soy Jehová el que era, el que ha de venir. Y ahí fue donde el Señor me humilló, me volvió a hacer. Y me dijo: háblalo a mi pueblo.
Háblalo a mi pueblo, porque es lo que mi pueblo está pasando. Es lo que mi pueblo está pasando, hijo. Y el Señor me dijo, renovaré tus fuerzas nuevamente. Yo le dije, Señor, creo que mi camino ha terminado. Mi ministerio ha culminado. Y el Señor me dijo, yo apenas empiezo. Apenas empiezo contigo, hijo. Apenas empiezo contigo, Diego. Y ahí tuve una plática con Jehová. Jehová me redarguyó, cambió mi corazón, transformó mis pensamientos, me dio amor. Aún con los niños, porque yo no tenía amor ni con los niños. Y Dios me dio amor. Me dio más amor a las almas, porque a veces creemos que tenemos amor por las almas, pero a veces Dios conoce que nos hace falta más y más amor. Pero también Dios me enseñó muchas cosas ahí. Y Jehová me dijo, saldrás diferente, restaurado, renovado. Porque te voy a levantar para restaurar el altar caído. El altar que quedó sucio, te voy a levantar para restaurarlo. Porque así como hizo Elías cuando vio el altar en ruinas, arruinado, volvió a construir el altar. Y ahí fue donde Jehová mandó fuego del cielo. Y Dios me dijo, porque te voy a levantar para restaurar, para reedificar y para dar vida donde hay muerte. Oh, sacanda la vasay, alabado sea el Señor. Y en estos días me he desgarrado ante Jehová. En esta vigilia no me importa, yo digo, si yo me quedo sin voz no me importa, aún tengo un corazón y un alma que alaben al Dios vivo. Yo dije, Señor, no importa desvelo, no importa ayunar, no importa, porque Dios me enseñó lo que es lo humano, el cuerpo humano, cómo el cuerpo humano se reproduce y también cómo el cuerpo humano muere. Y el Señor me dijo a través de esa revelación, ¿y qué has visto? Que todo es vanidad, que toda la vida del humano es vano. Mas lo que se hace en el espíritu y en el alma entregará cuentas. Porque el espíritu regresará a mí y el cuerpo se quedará ahí. Y el cuerpo se lo comerán los gusanos. Y yo miré al cuerpo humano como a los 3 meses después de morir, después de dejar de respirar, los gusanos empiezan a comérselo y el cuerpo se empieza a desechar. Y el Señor me dijo, porque se han preocupado en qué comer, en qué vestir, en un carro, en una casa. Más preocupado, me dijo Jehová, en el reino mío y mi justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy en día se han preocupado más por lo que es humano que por el espíritu y el alma. Y ahí comprendí muchas cosas. Aleluya. Y Dios me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás mis maravillas. Porque yo pensaba que me iba a morir. Me venían a mi mente pensamientos de muerte. Un brujo se enfrentó a mí cara a cara por una videollamada. Me dijo cosas muy fuertes. Me envió fotos de lo que él y los suyos están haciendo para destruir mi vida y para destruir el ministerio y a la iglesia del Señor. Cosas terribles. Y yo, cuando lo tenía por videollamada, le hablé de Jesucristo. Yo no lo condené, a pesar de que es un brujo. Yo no lo condené. Yo le hablé de aquel que me ha dado la vida, le hablé de aquel que un día estuvo conmigo y le dije, Jesucristo te ama. Él vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor te ama. Y sé que aunque los brujos y hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, aún tienes vida, aún te puedes arrepentir y venir a Cristo. Y Él me dijo, yo ya conozco a tu Dios. Sé quién es Él.
Me dijo, sé quién eres tú, sé quién es tu Dios. Y él me dijo, yo quiero cambiar. Yo le dije, arrepiéntete, cambia. Tú lo puedes hacer en el nombre de Jesucristo. Y él me dijo, quiero cambiar, pero no quiero a tu Dios. No lo quiero hacer con tu Dios. Y me dijo, desde los 4 años fui entregado a Satanás. Desde los 4 años sirvo a Satanás. Y a pesar de que es un brujo, yo no lo condené. Yo le dije, Jesucristo te ama, ven al Señor Jesucristo. Y sal de la mentira donde el diablo te tiene. Deja de hacer maldad. Ahí el Señor se le mostró a él la misericordia. La misericordia que Jesús le tiene a él y a muchos que están en esos pecados. Santo es el Señor. Y él me marcó en un momento que yo me sentía con ligaduras de muerte, que me sentía en un pozo de muerte. Y yo me sentía ahí. Y Satanás hablaba a mi mente. Que yo me iba a morir, que si dormía ya no iba a despertar, me atemorizó, me encerró en el miedo. Pero hoy puedo decirte, Jesucristo me ha hecho libre de las cadenas de muerte que perseguían a mi vida. Me hizo libre el Señor porque me metió a un proceso de enfermedad, del cual muchos dirán, es que un profeta no se enferma, un pastor no se enferma. Somos humanos, nos pellizcamos, nos duele. Nos tropezamos, nos duele, lloramos, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, somos también humanos, sentimos dolor y angustia, sentimos tristeza muchas veces y depresiones, porque somos humanos, sentimos enfermedades, y Dios me llevó a un proceso. Él me hizo y me deshizo y aún me está volviendo a hacer. De ese hombre malo no está quedando nada. Porque hoy me da a comer de su boca. Me da el maná del cielo, mi amado Padre, mi amado Dios. Y si tú estás pasando un proceso, y si tú estás pasando un proceso como el que yo pasé, un proceso diferente, o tu familia está pasando un proceso, puedo decirte que Dios es fiel. Que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y que Dios es fiel. Me empujaron con violencia para que yo cayese, pero me ayudó Jehová. Dios es fiel y a través de esto, el Señor empezó a hablar a mi vida, me dio un sueño el día de hoy, un sueño muy fuerte para la humanidad. Tal vez el sueño es de 1 minuto, pero yo lo considero un sueño muy importante que el día de mañana se los compartiré. Si así Dios lo quiere, yo les pido que no me suelten de sus oraciones, que rompan de mí y de todos los siervos de Dios ligaduras de muerte. Porque es lo que el diablo está poniendo en estos tiempos. Hoy recibí una llamada de una hija de Dios de Estados Unidos y me contó el mismo proceso que yo pasé. Los médicos no le encuentran nada. Ella se siente afligida, se siente morir y los médicos no le encuentran nada. Los médicos dicen que no es nada. La iglesia está pasando por una tribulación muy fuerte. Ora por los siervos, rompe ligaduras de muerte. Ora por mi vida, ora por los evangelistas, ora por los pastores, por los profetas. Ayúdalos a orar en el nombre del Señor. Y hoy quiero orar por todos aquellos que están pasando este terrible proceso o este terrible momento. Hay muchas vidas que están detrás de esta pantalla, mi Dios, mi Padre, que están pasando por una terrible situación. Osa cantará más alaya.
Ay, sójale, masía, alabazójalaya. Misericordia, Padre, misericordia, Señor. Tú has venido a libertar. Que hoy ruge león. Que hoy se levante el león de la tribu de Judá de su trono y empiece a pelear por su pueblo, empiece a pelear por su iglesia, el santo de Israel, aleluya, empiece a pelear por lo suyo, el Dios que es grande, el Dios que es sublime, que es poderoso, que es soberano, aleluya, alabado sea Cristo. Y Y camamama shukutendere masikandara mahaya alabajo alabajaya. Y jamajo alabajandalaya. Hoy el gran abrigo del Altísimo baja y more, more, more al lado de vosotros, el abrigo del Altísimo. Aleluya, baja el abrigo del Altísimo. Amaso alamajaya alabazo alaya. Haz libre al que está atado, Padre. Sana al enfermo. Declaramos vida donde hay muerte. Sopla, oh Jehová, sopla, oh Señor. Llévate el miedo de los siervos tuyos. Llévate el miedo, el temor, la angustia, la aflicción. Esta es la palabra que hoy tú nos has dado. Palabra de misericordia. Palabra de misericordia, palabra de vida, en el nombre de Jesús. Amén.